Se cumplen 30 años de uno de los hechos que más repercusión ha tenido en la reciente historia de España, nuestra entrada en la Unión Europea. Hoy muchos de los protagonistas de aquel acuerdo se han reunido en el mismo lugar en el que se firmó la adhesión de nuestro país. Se ha recordado lo mucho que ha aportado a España estar dentro de Europa y también las dudas que hay sobre la Unión. Vamos hasta el Palacio Real. Marina Monzón. Es uno de los acontecimientos más importantes de nuestra historia y hoy aquí todos han querido mostrar la importancia hoy de Europa. Prueba de ello es todas las personas que han querido venir y estar hoy aquí, los dos reyes, don Felipe y don Juan Carlos, los cuatro últimos presidentes del gobierno, entre ellos Mariano Rajoy, con todos sus ministros, y también han estado los representantes de todas las instituciones del Estado y todas las personas, en definitiva, que negociaron y que hicieron posible esta adhesión de España a la Comunidad Europea. Ha sido en el mismo lugar, aquí, en el Palacio Real, en el Salón de Columnas, en el que se firmó esta adhesión hace 30 años. Y hoy aquí las palabras que más hemos escuchado han sido unidad, consenso y democracia. Mismo escenario, mismos protagonistas en algunos casos, pero con 30 años de diferencia. El rey Felipe VI y don Juan Carlos entraban en el mismo salón donde hace 3 décadas se firmaba el acuerdo y donde hoy ha habido palabras de cariño de hijo a padre. Quiero agradecerles sus profundas convicciones europeas, heredadas también de su padre, mi abuelo don Juan, conde de Barcelona. Gestos de complicidad y comentarios al oído, también entre los expresidentes. Felipe González, uno de los protagonistas de aquel acuerdo, ha criticado la pérdida de relevancia de Europa por la reaparición de algunos nacionalismos. Extraordinariamente peligroso, pero eso de la memoria histórica parece que no cuenta casi para nadie. Y por la mala respuesta a la crisis. Y precisamente Mariano Rajoy ha puesto en valor el esfuerzo de los españoles para superarla. Hoy, el estar saliendo de la crisis económica, aunque algunos no lo quieran decir, gracias a nuestras fuerzas, es decir, a las de los españoles. En lo que todos han coincidido es en lo mucho que ha aportado España a la Unión Europea. Y sobre todo han reivindicado el valor de la unidad y el consenso en los grandes proyectos.